Hola amigos, en este pequeño video les voy a mostrar cómo cambiar las luces de un tablero, es decir, las luces traseras que viene aquí. Este tablero es de un Peugeot 206 y normalmente el color que tiene es el color naranja. Lo que voy a hacer es por instalar unos LEDs que son RGB, los cuales son tricolores, con la finalidad de cambiar el color del tablero cuando yo lo desee. Ahorita les pongo la imagen de cómo se ve actualmente en la noche y voy a empezar a desensamblar el sistema, que es esta parte de aquí arriba. Es muy sencillo y hay que medir voltajes en los LEDs que mandan la luz al tablero. Bueno, aquí continuando, ya retiré el tablero. Como pueden ver, es muy sencillo, solamente quité la cobertura. Esta cobertura se jala solamente de arriba y sale, tiene unos clips, y luego aquí van a ver un tornillo en la parte de arriba. Solamente hay que quitar ese tornillo, es una llave Torx. Las llaves Torx son unas como estas, que tienen una punta de estrella. No es cruz ni plano, es una forma como de estrellita, se llama Torx. Y bueno, también hay que quitar este conector, que es el del tablero. Y bueno, aquí dentro del tablerito pues vamos a ver la circuitería, ¿verdad? Bueno, aquí también pueden ver que ya desarmé el tablero. Se ven los LEDs ahí, los alcanzan a apreciar, de las alarmas. Es muy sencillo, solamente hay que quitar unos 5 o 6 tornillos también en la parte trasera para desmontar la moldura. Hay que quitar esta parte de aquí, que es la imagen del tablero, para acceder a los LEDs que están abajo, que son los que queremos cambiar. Bueno, aquí una vez desmontada la moldura del tablero, pueden ver la tarjeta, y me voy a acercar un poco más. Aquí podemos ver algunos de los LEDs. Por ejemplo, este es del tacómetro, el que mide las revoluciones del motor. Tiene 3 LEDs y el principal, que es de la aguja. Lo que vamos a hacer aquí es medir el voltaje de los LEDs para saber a qué voltaje se manejan. Normalmente en un tablero de 12 volts tendríamos esa lectura, pero hay que tener cuidado, siempre hay que medir, no hay que confiarse, debido a que pues los componentes electrónicos vienen por diseño, ¿verdad? Entonces habría que ver el voltaje en cada uno de ellos, de los que vamos a cambiar, que son estos tres del tacómetro, 2 de arriba, y tenemos uno aquí pequeño, que es el de la gasolina. Es un LED que me indica cuando ya el nivel está bajo y prende normalmente de color amarillo. Yo también lo quiero poner RGB. Parece que tengo un LED que le llaman LED Camaleon, solamente tiene 2 patitas y ese cambia automáticamente de color. Pero estos los vamos a controlar con el pequeño controlador electrónico que les menciono. Y bueno, vamos a empezar a medir voltajes. Para esto necesitamos un voltímetro. Asegúrense de que lo ponen en corriente directa, voltaje de corriente directa, para realizar las lecturas. Revisando las lecturas de voltaje, puedo encontrar que es 1.5 volts para cada uno. Y la tira de LEDs que compré de China es de 12 volts, por lo cual aquí lo que tenemos que hacer es conectar todos los LEDs en la tira que vienen del controlador que compré y conectarlos directamente a la salida de voltaje que viene cuando yo enciendo las luces, la salida que manda de 12 volts. Aquí en la cámara se ve que está parpadeando este LED, pero no lo está haciendo, en realidad solamente es una percepción que tiene la cámara por la luminosidad. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Aquí ya en el avance, pues ya puse todos los LEDs tricolores, hice la conexión aquí de todos los cablecitos, pueden ver. Y entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Aquí está el controlador, está conectado a una fuente de 12 volts que compré para simular la batería del coche. Y bueno, vamos a ensamblar esto. Aquí ya observando la montadura, bueno, aquí podemos ver que ya se está respondiendo. Vamos a proceder a instalar el coche y vamos a probar.